Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. A nombre de Retailers.mx, así como nuestro patrocinador Time Tracker, les queremos dar la más cordial bienvenida a nuestro conversatorio del día de hoy. Control de personal interno y externo, reduce tu ausentismo del 30 al 1%, conoce los casos de éxito. Antes de que demos inicio, quiero compartir con ustedes algunos avisos importantes a tomar en consideración. Retailers.mx es responsable del legítimo uso, control y tratamiento de sus datos personales, por lo que ponemos a su disposición nuestro aviso de privacidad en nuestro portal web retailers.mx/aviso-de-privacidad para que puedan obtener mayor información al respecto. La duración aproximada de esta charla será de 60 minutos. Durante la presentación, los micrófonos de todos los asistentes permanecerán cerrados para evitar cualquier interrupción. La forma de comunicarse para que puedan expresar sus preguntas será vía chat de esta misma plataforma, dirigiendo sus preguntas a nuestros miembros del panel. Al finalizar el evento, se responderán las preguntas más importantes realizadas por los participantes. Este evento será grabado y podrá estar a disposición de los asistentes 10 días hábiles después de haber culminado el evento. Se les hará llegar vía correo electrónico un link para poder tener acceso a la grabación. La forma de comunicarse para cualquier duda después de culminado este conversatorio es vía correo electrónico a la dirección webinars@retailers.mx. Agradecemos nuevamente a Time Tracker la colaboración para llevar a cabo este conversatorio. Y bueno, pues antes de dar inicio, los dejo en extraordinarias manos. Le cedo el micrófono a Darinel Becerra, socio y director de la revista Retailers MX. Darinel, muy buenos días, adelante. Muy buenos días, gracias Vanessa. Bienvenidos nuevamente a este espacio que hemos tenido desde hace ya más de 3 años haciendo este tipo de dinámicas para Retailers MX, la revista, el medio oficial de información de la ANTAD y de GC1 México. En esta ocasión tenemos un panel verdaderamente de lujo. Tenemos especialistas en recursos humanos de empresas, algunas multinacionales, donde estaremos abordando diferentes temáticas. Permítanme presentar a los speakers de hoy. Por parte de Chedraui, tenemos a Marcela Torres Aragón. Ella es subgerente de soporte de recursos humanos y estará compartiéndonos su experiencia respecto al monitoreo y control de personal externo, la promotoría, tiempos y asistencia. También de Grupo Chedraui, asociado de ANTAD, tenemos a Carla Paola Espinosa Pérez. Ella es coordinadora de relaciones laborales en Chedraui y estaremos hablando con ella sobre el compliance de personal externo, certificaciones de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, digitalización y documentación de proveedores. Nuestro tercer speaker viene de Cinépolis, él es el gerente de estrategias de operaciones y tocaremos el tema de implementación del sistema de prenómina en todo su personal a nivel nacional y la implementación del sistema PAR, conocido como Programador Automático de Roles. Y no menos importante, tenemos a Fermín Salcido Trigo de Grupo Mersa, que es director de Recursos Humanos, y con él abordaremos el tema de biometría facial e implementación del sistema dual. Es un sistema que está en proceso de implementación y estaremos hablando de este tema, así como una solución de tener el seguimiento y control del personal interno y externo. Y para cerrar con broche de oro, cada una de estas colaboraciones, donde estaremos hablando el antes y el después, tenemos a nuestro patrocinador, quien hace posible este conversatorio, que es Marco César Siqueiros. Él es CEO de Time Tracker, la empresa proveedora de estas tecnologías. Pues muchísimas gracias. Solo me resta comentar quién es Time Tracker. Time Tracker es la primera empresa líder en México en implementar tecnología biométrica para el control de personal externo en cadenas de autoservicio. Está muy enfocada a este sector de la industria.
tiene 19 años de experiencia y tiene un despliegue de más de 400,000 personas registradas, más de 1,600 puntos de control. Entre sus tecnologías destaca la biometría facial y el código QR. Tiene más de 100 colaboradores con oficinas en la Ciudad de México, en el Estado de México, en Tijuana, Acapulco, Chihuahua, Culiacán, Hermosillo, Mérida, Puebla y Veracruz. Es decir, hay una gran infraestructura para poder recibir el respaldo en cualquier momento de parte de Time Tracker. Y al momento tiene más de 800 clientes provenientes de más de 10 cadenas de autoservicio. Bien, pues vamos a iniciar conversatorio con Marcela Torres Aragón. Bienvenida, Marcela. Y bueno, platícanos cuál era la situación antes de obtener estas tecnologías respecto al monitoreo y control de personal externo, la promotoría, tiempo y asistencia. Marcela, bienvenida de Grupo Chedraui. Muchas gracias, Darinelli. Gracias a todo el auditorio que nos acompaña esta mañana. Claro que sí, te platico un poquito. Nosotros estamos trabajando con Time Tracker aproximadamente ya tenemos por ahí una historia de 16 años. Ellos ingresaron con nosotros en el año 2007. ¿Y cómo era, digamos, nuestra forma de registrar en cuanto al personal externo o promotores, como nosotros los ubicamos acá en el grupo? Antes de la implementación de Time Tracker, te platico que trabajábamos con bitácoras de papel para registro del personal en tienda. Es decir, en la entrada de personal había una hojita donde llegaba el promotor hacia su registro de entrada y salida. Y bueno, pues como sabes, al tener pues toda esta información pues manual o no llevar un registro pues en sistema, era imposible pues ver todo el tema del tiempo y la asistencia de pues de este personal, ¿no? Ellos no contaban con ningún tipo de pues documentación cuando se presentaban, es decir, no se tenían cartas de responsiva, no había pues como tal un formato de registro de este personal, tampoco se tenía certeza como tal de pues de la identidad de estas personas que estaban ingresando a las tiendas, y tampoco había información clara, pues debido a que todo era un poquito más complejo, ¿no? Entre la relación entre el proveedor, entre el promotor, entre el cliente, entonces sí era bastante complejo llevarlo a mano. Claro, y bueno, ahora, ¿cómo están operando en este sentido? Ok, te platico. A partir de esta implementación que, como te mencionaba, fue en el 2007, pues empieza todo un tema, primero, pues de cambio de cultura, ¿no? En el registro de los promotores, que eso sí fue como, digamos, impactante para el grupo. Y pues empieza toda esta implementación con un equipo, o en ese momento el sistema como tal se llamaba Monitor. Era un equipo pues bastante robusto. Aquí pues Marco te podrá contar un poquito con más detalle cómo era esta plataforma y más que nada cómo era el equipo, era bastante grande. Y bueno, pues con el paso de los años ha ido cambiando. De hecho, hace un par de años, tres años, a partir de todo el tema este de la contingencia sanitaria, hicimos con el apoyo de Marco y el equipo un cambio de tecnología, ¿no? Pasamos ya la parte de monitor a otro equipo más, robusto en cuanto a los beneficios que nos otorga, ¿no? Desde que ya te puede detectar incluso temas de temperatura, el registro facial, o sea, con muchos beneficios que se trajeron, ¿no? A partir de esta implementación. Y a partir de este, de tener ya Time Tracker para todo el registro de los promotores, pues empezó a obtener información ya como tal de la productividad de este personal. Y ahí nos dimos cuenta que, bueno, pues se tenían aproximadamente 24,000 personas ya bajo este régimen o bajo este control, ¿no? Y que están registrándose actualmente en el sistema.
Pues hoy en día también te platico, tenemos aproximadamente 950 proveedores que están también regidos bajo esta plataforma. Y bueno, pues sin duda el impacto también se ve reflejado en temas de venta y bueno, pues sobre todo en que el proveedor ya hay como que, o más bien ya tiene un acuerdo con el área comercial para hacer ciertas visitas a lo largo de la semana y entonces ya empezó un tema quizá de productividad a ser un poquito más medido y sobre todo pues ya tenemos más visibilidad de lo que está entrando a las tiendas, las horas que están laborando, las estadías y bueno, pues esto también nos ha permitido tener pues a lo mejor números en venta donde se están por ahí reflejando, ¿no? Muy interesante, y la generación de la data que se da también, ¿no? Para poder hacer planeaciones a largo plazo. Marco, redondeando este caso de éxito, ¿qué tienes que platicarnos al público de Retailers MX, por favor? De acuerdo, muchas gracias, Darinel, al público de MX y muchas gracias a todos los speakers, ¿no? Agradezco mucho también el apoyo de recursos humanos, de los líderes de recursos humanos y directivos de recursos humanos de Chedraui, que han hecho posible, son parte de los pilares del proyecto. Y como comenta Marcela y como lo comenta el conversatorio, del 30% de ausentismo que tenían en personal externo, lo bajamos prácticamente al 1%. Es muy complejo, comentaba Marcela, el personal externo, porque hay muchos factores. Está la cadena, ¿no?, que se le da el servicio, está el proveedor, pero luego hay otro factor que es agencia. Entonces, es muy complicado poder controlar esa complejidad. Y bueno, Time Tracker viene a poner todo tecnológico, todo digital, para poder tener ese control, ¿no? Y hablando de la productividad, Marcela también hablaba de algunos acuerdos de visita con el área comercial de la cadena. ¿Qué pasa? Pues Time Tracker está apostando a algoritmos predictivos y de alertas para poder realizar de manera automática los acuerdos que requiere la cadena. ¿Qué quiere decir? Que no solo es el tiempo de asistencia, sino estamos incluyendo ya variables de ventas, de abastecimiento, para poder tener esa mejor planeación, ¿no? Para que una cadena pueda maximizar los recursos externos, las manos en tiendas, y pueda impactar la venta, ¿no? Ya es mucha, mucha la confianza que hemos tenido en Chedraui, comentaba Marcela, pues desde 2007, ¿no? Y bueno, pues prácticamente es esta parte, ¿no? De cómo Time Tracker, ¿no? De tener algo muy rústico, ¿no? Prácticamente imposible de medir. O sea, como unas hojas, ¿no? Las puedes subir a un sistema. La parte de la biometría, tiene toda la razón, Marcela. Teníamos huella digital, ¿no? Pero nos enfrentamos al COVID y tuvimos que evolucionar muy rápido, porque pues, ante cualquier pandemia, con la nueva tecnología facial con temperatura, estamos listos para darle un servicio de clase mundial a todos nuestros socios. Muchísimas gracias. Y no vamos a trabajar un tema en específico. Lo que queremos hacer notar en ese conversatorio son los antes y los después, cómo se han ido solucionando problemas en las áreas de recursos humanos de este perfil de negocios. Y ahora le pregunto a Carla Paola Espinosa Pérez, también de Chedraui, esta parte de compliance que es tan, tan, tan importante y supongo que compleja. También, por favor, Carla Paola, el antes y el después, ¿cómo estaban trabajando antes y cómo lo están haciendo hoy a través de la tecnología, por favor? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Efectivamente, y retomando un poco lo que comentaba mi compañera Marcela, ¿no? Ya una vez que se define a Time Tracker como nuestro proveedor que nos apoya a registrar la estadía de todos los proveedores, de todo el personal promotor anaquelero en todas nuestras tiendas, es que, bueno, nosotros empezamos a crear estrategias, ¿no?, para implementar, como bien lo mencionan, la colocación de ciertos productos. Pero hay algo muy importante que surge a raíz de 2021 con la reforma laboral en materia de contratación de servicios especializados, y es la necesidad de que nosotros, como beneficiarios de todos este tipo de servicios, promotores, degustadores, anaqueleros, nos sentemos nuevamente con todos los proveedores y evaluemos cuáles son las actividades que ese personal realiza en nuestras sucursales, ¿no? Y definir
si estas actividades son o no un servicio especializado o se cataloga ahora como un servicio especializado o no, y a partir de eso pactar con todos nuestros proveedores y agencias las nuevas condiciones para permitir el ingreso de personal a todas las sucursales, ¿no? Y es ahí cuando con el equipo de Time Tracker surge este primer proceso que actualmente me toca coordinar con ellos, que es el proceso de certificación de cumplimiento. A través de este proceso, nosotros como tienda Chedraui validamos la capacidad que tiene uno de nuestros proveedores o agencias para prestar este servicio especializado y si cuenta con los requisitos mínimos que pide la Ley Federal del Trabajo para poder hacerlo. A través de este proceso y apoyados con un equipo de abogados especialistas y con la plataforma de Formax de Time Tracker, es que nosotros solicitamos la información a las agencias o a los proveedores y se emite un dictamen de cumplimiento en sentido positivo o negativo, dependiendo de los hallazgos que se hayan obtenido de este proceso de certificación. Y bueno, ya una vez que se tiene ese dictamen, nosotros como Grupo Chedraui tenemos la certeza de que el proveedor o agencia que nos está brindando el servicio cuenta con todos los requisitos de ley que le permitan realizarlo, ¿no? Porque sabemos que las multas en materia del servicio especializado y que señala la Secretaría del Trabajo son muy altas o pudieran ser muy altas. Entonces, tenemos que estar prevenidos tanto nosotros como cadena, como apoyar a nuestros proveedores que cumplan con todos aquellos requisitos en caso de que haya alguno que tengan por ahí pendiente, ¿no? Y ese es el primer proceso que nosotros realizamos con el equipo de Time Tracker. Y el segundo es cómo nos vemos a futuro. Nosotros le hemos denominado de esa manera. Que el tema de la reforma en materia laboral no solo va dirigido a revisar que uno de nuestros proveedores tenga un REPSE idóneo o no, que cuente con la actividad o no. Va más allá. Lo que buscaba la autoridad o lo que pretende la autoridad con la implementación de esta reforma es darle certeza a todos aquellos trabajadores que laboran fuera de las instalaciones de su patrón, pero brindarles la certeza de que sus patrones van a cumplir con las obligaciones patronales por todos esos empleados. Y a nosotros, como beneficiario de los servicios, en este caso Chedraui, nos señala como responsables solidarios y responsables de vigilar el cumplimiento de todos los patrones. En ese sentido, nosotros actualmente con en todas las 425 sucursales que se tienen de Chedraui a nivel nacional, a través de los jefes de recursos humanos, realizamos requerimientos de información particular de cada promotor, que a nosotros, previa a permitirles el ingreso a un elemento nuevo externo, promotor, anaquelero, degustador, demostrador, a nosotros como tienda Chedraui nos dé certeza de que este elemento está formalmente contratado por el proveedor. ¿Cuál ha sido la problemática que hemos identificado? Que, como bien lo menciona Marcela, son miles de elementos externos los que ingresan mensualmente a todas las sucursales de tienda Chedraui, lo que ha generado para nosotros actualmente un cúmulo de documentación física que a veces es de difícil consulta, ¿no?, para todos los jefes de recursos humanos. Y adicional, también es el desgaste de estar revisando diariamente a todos los elementos mucha de esta información. Y por ahí traemos este segundo proceso, que es un proyecto que el equipo de Time Tracker nos ha hecho favor de, a través de un diseño que ya les hemos compartido, ¿no?, de diseñar esta plataforma o robustecer esta plataforma que nos permita no solo tener un control del cumplimiento de los proveedores respecto de las horas estadía de promotoría que se acuerdan en las sucursales, ¿no? Lo que nos permite, obviamente, generar estrategias de colocación de marcas, de productos y tener un impacto positivo en las ventas. Pero detrás de todo eso también tenemos una responsabilidad respecto del personal que nos está brindando este servicio. Y a través de esta plataforma lo que buscamos o lo que se busca es digitalizar su información y tenerla ahí en resguardo para que nosotros como cadena y tanto al proveedor, en caso de alguna inspección de la Secretaría del Trabajo o de algún requerimiento de la autoridad competente, tengamos los elementos para poder hacer frente a cualquiera de estos requerimientos, ¿no? Obviamente también nos facilita la consulta, se pretende que la revisión sea de manera automática, ¿no? Una vez cargada en plataforma se revise
y ese es el proyecto que actualmente estamos en etapa de desarrollo y ya dentro de poco lo estaremos poniendo ya en periodo de prueba para poder implementarlo próximamente a nivel compañía. Muy, muy, muy interesante y me encanta la idea de la visión que tienen respecto a esta ley laboral en México sobre su verdadera funcionalidad, más allá de organizar en lo inmediato el trabajo con el patrón. Marco César, en esta segunda etapa de lo que comentaba Carla, ¿qué nos puedes platicar al respecto sin que sea necesario hablar del caso de Chedraui, sino más bien de la tecnología? De acuerdo, bueno, parte de lo que comenta Carla, que agradecemos mucho todo su apoyo y su proactividad, ¿no? Porque la verdad que Chedraui quiere ir más allá en la parte de cumplimiento y nos está poniendo retos muy importantes porque, pues, literal, quiere tener todo el control digitalizado, ¿no? Pues sí, como comentaba, ¿no? En general, hoy, si estás bajo el techo, ¿no? Con la ley de servicios prestadores especializados, estás en el techo de un tercero, le genera cierto beneficio, eres responsable solidario. Y eso es un reto tremendo para tener todo este control, porque efectivamente, si algo pasa, te van a poder demandar y vas a ser igualmente responsable que el otro patrón que lo está contratando, ¿no? Parte de lo que hemos visto es de las ventajas de Time Tracker y que lo quiere aprovechar mucho Carla con Chedraui, es que también tenemos el control de acceso con los biométricos faciales. Entonces, bien lo comentaban, ¿cómo coordinas 24,000 personas con tantos documentos? Es imposible. Entonces, pero sí es posible con Time Tracker y con la tecnología, porque una vez centralizada la información, verificada, validada, entre algoritmos y humanos, ya cada RH de tienda no necesita ver nada, simplemente va a ver si el biométrico le sale en rojo o en verde. Y si le sale en rojo, es que tiene un tema el colaborador y está mandando una alerta de que hay que ver ese caso particular porque puede poner en riesgo a la cadena. Entonces, es este aprovechamiento de la tecnología, ¿no? De la digitalización de la información, de la validación que le estamos haciendo, de esta combinación de cumplimiento, más los biométricos, que hace que esta solución se vuelva robusta y realmente sea lo que quieran nuestros clientes. Entonces, es esa complejidad que vamos a poder controlar con toda la tecnología. Y eso que se veía imposible, hacerlo posible con la tecnología de Time Tracker. Súper interesante. Y ahora vamos a tocar, vamos a salirnos un poco del canal de autoservicios. Y tenemos también aquí un speaker, Arturo Caballero, gerente de estrategia y operaciones de Cinépolis, también una cadena muy importante en la parte de entretenimiento en México. Y bueno, el tema que queremos ver, el antes y el después, es la implementación del sistema de prenómina para todo su personal a nivel nacional. A ver, Arturo, si nos das por ahí, ¿de qué tamaño es el área de recursos humanos? No el área de recursos humanos, el área de colaboradores que tiene Cinépolis a nivel nacional y la implementación del sistema programador automático de roles. Gracias, Arturo, te cedo la palabra. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Un saludo a todos los del conversatorio. Efectivamente, nosotros te comparto un poquito de la fotografía que teníamos antes de Time Tracker. Teníamos en ese entonces alrededor de 400 cines en el país, más de 21,000 colaboradores enrolados en nuestros conjuntos, colaboradores que le llamamos cinepolitos. Y la realidad es que teníamos un procedimiento de generación de prenómina, pues no un tanto anticuado, sino muy, muy básico, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que nosotros decidimos en esa fotografía que les quiero compartir? Pues imagínense 400 conjuntos enviando una hoja de Excel por correo electrónico con lo que se tenía que pagar a cada uno de los colaboradores. En una plataforma sin estar centralizada, con ediciones sin control, muy, 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 muy primaria. Pero imagínense ese grado de margen de error, ese margen de riesgo que teníamos, pues era importante. Entonces, ¿qué fue lo que decidimos hacer? No solamente decidimos cambiar de proveedor, decidimos hacer una reingeniería del proceso como tal, en donde junto con Marco, junto con su equipo,
y de este lado el equipo de estrategia de operaciones, pues nos dimos a la tarea de diseñar desde cero una plataforma en donde pudiéramos tener mucho mayor control, mucha visibilidad, que era algo que nos pedían a nivel dirección general, incluso el grado de poder, como decía ahorita Marco, el poder proyectar incluso cuánto era lo que necesitábamos gastar en términos de nómina para temporadas fuertes. Sabemos que el tema del cine pues tiene esta temporalidad en diciembre, en verano, estos picos importantes en Semana Santa, en donde necesitamos tener pues mucha visibilidad del gasto más importante de la compañía, que es el tema de la nómina. Entonces, esta evolución que tuvimos pues dio sus frutos. Esta plataforma de prenómina pues nos permite eso, que les comparto, el tener básicamente la visibilidad completa de ahora ya prácticamente alrededor de 500 conjuntos a nivel nacional, más de 24,000 cinepolitos, sin considerar el personal administrativo o de confianza. Entonces, fue un paso muy grande que tuvimos con Marco, y de las ventajas que más hemos aprovechado en ese sentido es el cómo tenemos ese control que nos permite ser flexibles, ¿no? Hemos adoptado muy buenas prácticas de otras compañías, de otro modelo de operación totalmente diferente al de nosotros. Y lo que nos ha permitido el equipo de Time Tracker es ser también flexible al igual que nosotros. Es decir, cualquier requerimiento, tratando de evolucionar y de mejorar continuamente la plataforma y la herramienta, hemos siempre tenido ese apoyo. Y derivado de eso, pues me paso a la parte de, ok, este es el procedimiento de cómo pagas, ¿no? Ahora, la otra gran área de oportunidad que teníamos era cómo programas a esas personas que van a estar ahí, que van a estar trabajando y que posteriormente se les va a pagar. Entonces, se nos ocurrió también esta idea junto con Marco y su equipo de poder unir dos mundos, ¿no? Lo que es ahorita lo denominado PAR, el programador automático de roles, que precisamente nos permitió unir lo que ya teníamos evolucionado con precisamente ese programador, esa herramienta que nos va a decir precisamente con base en esos predictivos que platicábamos, cuántas personas necesitas, en qué áreas. Ustedes que han ido al cine, pues desde que entran hay personas en el lobby limpiando, en taquilla, en dulcería, gente que ustedes no ven en proyección y sonido, que están revisando pues que todo esté muy bien en las proyecciones, limpieza, etcétera, etcétera. Cómo todas esas personas que laboran tras bambalinas pues necesitábamos tener una certidumbre de cuántas personas necesitábamos, en qué horarios, en qué semanas, dependiendo de qué película se iba a estrenar, etcétera, etcétera. Y nos dimos a la tarea de vincular esos dos mundos para generar pues una plataforma muy integral que al día de hoy pues nos permite tener eso que les comento, un control no solamente en el tema de los pagos, sino también en poder incluso proyectar cuánto vamos a pagar con base también en las necesidades del negocio. ¡Wow! Esa es la expresión. ¡Wow! Justamente, bueno, primero quiero invitar a quienes están conectados a que manden sus preguntas. Tenemos aquí a 6 especialistas con diferentes temas. Aprovechenlo. Ellos están dispuestos a contestar respecto a los temas que están tratando. Y Marco, mencionaba a Arturo Caballero esta parte de la flexibilidad de la tecnología. Platícanos más de esto. ¿Cómo? Porque me imagino que hay tracks a la medida o puedes... ¿Qué tan flexible es esta tecnología de la que estamos hablando? De acuerdo, Darinel. Pues mira, tenemos un gran, gran compromiso con las empresas mexicanas en expansión. De hecho, todos los speakers, ¿no?, que están aquí son empresas que tienen mucha operación en México y algunas están expandiendo a nivel internacional. Entonces, somos líderes en esto. Y bueno, parte de la flexibilidad, pues bueno, 2020 saben lo que pasó y saben cuál es el giro de Cinépolis. Imagínense el reto de Cinépolis de cómo ir adaptando este algoritmo con los retos de que cierren todas tus salas. Lo he comentado, al ser una empresa mexicana, estábamos ahí en Morelia con ellos,
viendo cómo sacar el reto, ¿no? Viéndolo cómo sacar adelante. Obviamente ese par ha ido evolucionando con todos los retos que ha habido, pero nada más se la pongo de tarea. Cinépolis, pues prácticamente se quedó sin venta en cuanto a taquilla a gran tiempo por toda la crisis del COVID internacional. Y bueno, es lo que he hecho. Estamos muy adaptados a las necesidades de empresas mexicanas en expansión, ¿no? Y al ser nuestro corporativo en México, pues damos la cara, ¿no? Ante todo. De hecho, quiero comentar que Cinépolis fue la primera empresa mexicana que nos dio oportunidad en entrar con empleados o colaboradores internos, ¿sale? Fuimos con los mejores proveedores del mundo, estuvieron participando y logramos ganar la parte del concurso de quién ganaba, precisamente por eso, porque tenían confianza en que una empresa mexicana pudiera tener ese compromiso, ¿no?, de adaptar las variables. Algo que comenta Arturo, bien importante, es que su programador automático de roles, su PAR, está en todos los departamentos del cine, no está limitado a taquillas, como hay algunos proveedores internacionales que lo dejan muy limitado, muy caro. Entonces, asumimos el reto, Cinépolis dijo, pues vamos en conjunto, y bueno, desarrollamos junto con ellos algo con mucha realidad mexicana, ¿no? Un programa automático de roles donde los diferentes departamentos de operaciones, ¿no?, cuando llegas al cine, pues ya están programados previo a la venta, y bueno, hoy obviamente pues tienes el mejor servicio y de manera óptima en cada uno de los lugares donde estás operando, ¿no? Entonces, agradecer mucho a Arturo, a Gabriel, a David, ¿no?, que fueron precursores de este proyecto, nos siguen dando la confianza, nos invitan a innovar buenas cosas, y bueno, pues Cinépolis, pues llegó a ser o es la segunda empresa de cine más grande del mundo. Entonces, para que vean la confianza que tienen en nosotros, en el sistema Time Tracker. Así es. Estaba yo justamente pensando eso, pero no tenía el dato. La segunda empresa de cine más grande del mundo. ¡Wow! Un tema que aborda casi todos los aspectos de la operación de las cadenas de autoservicio departamentales especializadas es la parte de la biometría facial que ha llegado para quedarse. Ya tocábamos el tema antes aquí en este conversatorio, y le cedo la palabra a Fermín Salcido Trigo, director de Recursos Humanos de Grupo Mersa, otro giro comercial muy importante también en México, para que nos platique el antes y el después respecto a la implementación de la biometría facial, perdón, y esta parte de la implementación del sistema dual, que dice solución capaz de tener el seguimiento y control del personal interno y externo. Aquí queremos, Fermín, que nos platiques de esto tan interesante también. Gracias, buen día a todos. Y es correcto, ¿cómo llevamos nosotros este proyecto? Que todavía lo tenemos, todavía no está liberado, pero así como Chedraui, primero nos dedicamos a buscar una empresa que nos ayudara a tener todos los documentos legales para poder responder a la nueva reforma laboral, el famoso REDCE, pero no era el REDCE, ¿no?, sino toda la documentación de las empresas o agencias que nos garantizaran que estaban totalmente legal y le cumplían correctamente a la promotoría que tenemos en nuestras tiendas. No tenemos el número de promotores que tiene Chedraui, ¿no?, pero tenemos más de 3,000 promotores en todas las tiendas a nivel nacional. Y esto, el control, pues lo llevamos todo a papel, ¿no? Lo llevamos a papel. Y cuando entramos con Trade Tracker, primero vimos la parte documental. Y ya cuando estábamos en la negociación, Trade Tracker nos da la oportunidad de tener los biométricos, pero también nosotros tenemos un sistema y decidimos con el equipo TI, oye, pues el equipo que tenemos puede ser compatible con tu sistema Time Tracker. Hicimos las pruebas y nos dimos cuenta que no era compatible, ¿no? Y al momento de hacer comparativo del sistema, ¿qué me da mi actual sistema? ¿Qué me da Time Tracker? Nos dimos cuenta que tenemos mayores facilidades con Time Tracker y decidimos no iniciar con promotería e iniciar con el equipo de colaboradores internos. ¿Por qué? Porque la biometría y el sistema propio de Threat Tracker se fue adaptando a nuestras necesidades y darle todas las facilidades principalmente al colaborador para sus registros de entradas, salidas, pero también muy flexible para los mandos medios que administran personas, para que visualicen y qué está sucediendo en cada unidad de negocio. Y para el área de compensaciones,
muy transparente y bien compatible al sistema que tenemos hoy para el tema de nómina. Eso nos permite tener la información al día, nos permite tomar decisiones al día y también el tema de cómo comparar los costos de nómina, ¿no? Cómo se están evolucionando los costos de nómina con el anterior sistema, con el actual que tenemos con TradeTracker. Ambos están trabajando a la par y lo estamos instalando en estos momentos, ¿sí? Y estamos viendo beneficios muy claros y principalmente el beneficio que tenemos es que la transparencia de la información para los mandos medios que administran personas y la transparencia y la también para nosotros el tema de la nómina bien transparente y accesible al sistema. Esas son las principales características que tenemos. Y si Marcos puedes agregar algo más, te cedo la palabra. Adelante, Marco. De acuerdo, Fermín, muchas gracias. Bueno, el modelo de Mersa, insisto, ¿no? Empresas mexicanas con expansión, flexibilidad, estamos muy metidos en estos mecanismos, ¿no? Para dar las mejores soluciones. Bueno, el 2022, el año pasado empezamos con Mersa, ¿no? Logramos firmar, como dice Fermín, los convencimos de que podía ser un sistema completamente integral, ¿no? Al final de cuentas, y así fue, ¿no? Un poquito la característica de Mersa es que tiene formatos medianos, grandes, nada más que tiene muchos medianos. El sistema dual, lo que comentaba es, tienes un gran ahorro en inversión. ¿Por qué? Porque se pone el biométrico, ¿no? Y en el mismo biométrico pueden checar externos e internos. Y esa es la segunda fase que va a seguir con Fermín y el equipo de Mersa. Ahorita estamos en la primera, que son los colaboradores. Y bueno, esta parte, una vez terminada, ¿no? Que más o menos, Fermín, para noviembre, cerca de 330 puntos de control que vamos a estar con ustedes, pues es evolucionar la parte de los promotores. Entonces, ¿cuál es la ventaja? Cuando tienes formatos no tan grandes, es que se puede aprovechar la tecnología. Y con el biométrico vamos como socios, Mersa y Time Tracker. Y por eso hablamos del sistema dual, que desde una sola infraestructura puedes controlar dos mundos distintos y pues tienes ese gran ahorro con un gran control, ¿no? Pues parte de esto fue, y lo ha comentado Fermín, temas de Oracle y SAP, estamos integrados con todos nuestros clientes, ¿no? Ya tenemos en ambas plataformas las mejores interfaces de calidad, ¿no? Para poder hacer muy transparente la información. Entonces, creo que es una gran, gran ventaja que tenemos como Time Tracker, y agradecemos también a Fermín, a Diana y a todo el equipo de Mersa esta confianza, ¿no? De poder medir, ¿no? Ambos mundos de personal, tanto interno como externo, y más que nada con este modelo de mayorista que hemos iniciado con Grupo Mersa. Gracias, Marco. Carlos García nos pregunta, ¿podrían compartir cuáles fueron las resistencias que se encontraron con el colaborador para registrarse en la plataforma? Esa es una de las preguntas de Carlos. Y la segunda de Carlos también es, ¿ustedes comparten la información con las agencias para que ellos elaboren su nómina? Si los speakers quieren comentar, o Marco César, ¿quieres tú responder? Dejo abierta las opciones. Bueno, sí. Marcela, ¿tienes algún tema de la resistencia? Si no, con gusto yo respondo. La parte de las agencias creo que está más de este lado, yo con gusto la respondo. Ok. Sí, gracias, Marco. Justamente, sí, digo, quizás es un tema que a lo mejor sí en su momento nos costó y dolió un poquito, sobre todo porque, digamos, no estaban acostumbrados este personal a llevar, pues, incluso temas de, pues, sus documentos, ¿no? Porque mencionaba un poquito al principio, no teníamos ni siquiera la certeza de, pues, de la persona que estaba entrando a la casa, ¿no? O sea, con un documento de identificación, ¿no? Por allá de hace 16 años. Entonces, sí hubo, pues, bastante resistencia, sobre todo, o sea, desde el inicio a que él pudiera, el promotor, de que cada vez que llegara a hacer una visita a la tienda tenía que llegar con esa documentación, una serie de 3-4 documentos más una carta responsiva. Si no se tenía, bueno, pues, no se podía entrar. ¿Cómo lo solucionamos? Bueno, pues, fue como un poquito empezar a trabajar en esa cultura y también, justamente porque, y bueno, a lo mejor te va a hablar un poquito Marco más de este tema de las agencias y el tema de la nómina,
como que se fue asociando un poco a eso, ¿no? De que okay, si tienes tu registro en el biométrico, pues va a ser más transparente para nosotros, agencia, hacerte el pago, pues, de la nómina, ¿no? Porque todo va a estar allí depositado, ¿no? Todas las incidencias. Y por otra parte, también de manera interna se trabajó mucho en temas de comunicación al interior con nuestros jefes de recursos humanos y se reforzó con una política interna de acceso del personal a tiendas. Entonces, digamos que con estas dos estrategias, tanto la comunicación como la parte de la política, pues sí, fuimos solventando un poquito este tema de la resistencia, pero definitivamente pues sí la tuvimos. Marco César, por favor. De acuerdo, pues es el gran reto. Pues imagínense, si el 30% no hacía su trabajo y lo reduces al 1%, pues había gente que no estaba trabajando y que le estaban pagando. Y ese era un gran reto, ¿no? Y hablando del tema de las agencias, es bien importante, ¿no?, tener time tracker, porque al final de cuentas generan un gran compromiso con la cadena. Un poquito cómo funciona el negocio, creo que la mayoría aquí son de retail, ¿no? Pero pues obviamente un proveedor contrata a una agencia y esta agencia le da el personal para que apoye con manos en las tiendas y empuje los productos. Pero sí, ha habido una resistencia brutal, la gente no quería checar. ¿Por qué? Por lo mismo, porque si tenías que trabajar 8 horas, trabajabas 5 horas y media, te ibas, nadie se daba cuenta y recibías tu nómina, ¿no? Y imagínense un gerente de tienda que los promotores no son tus colaboradores directos y haya 100 personas, no tienes idea de lo que está pasando. No tienes idea qué hora se fue, no tienes idea qué horas llegó, a veces no puedes ver lo que está pasando dentro. Entonces, sí hubo una gran resistencia, pero bueno, Time Tracker logró, junto con las cadenas, con el compromiso, ¿no?, reducirla completamente. Y sí es muy recomendable que la nómina de la agencia se pague mediante Time Tracker y que respete el acuerdo de visita de las cadenas, ¿sale? Que es una alianza que se tiene que tener con los proveedores. Entonces, no sé si respondí su pregunta, pero bueno, sí es muy recomendable por lo mismo. Agencias, obviamente ligadas a proveedores, que cumplen muy bien con su personal en cadena, por lo regular las cadenas le piden a proveedores que vayan con estas agencias, porque realmente están cumpliendo con los compromisos que quiere la cadena, ¿no? Y Time Tracker es eso, somos socios estratégicos de las cadenas y queremos maximizar la venta con la promotoría, esa es nuestra misión. Y si una agencia lo está haciendo muy bien, para nosotros bienvenida y es promovida por todos lados por su buen cumplimiento. Sí, me parece que queda muy clara esta parte de las agencias y muy, muy, muy importante. Hay otra pregunta de Israel Telles. Justamente, Israel, estábamos platicando con Grupo Mersa, con Fermín, del caso de éxito de la parte de biometría en control. No sé si quieras redondear más la idea, Fermín. Marcos, si tú quieres abordar más de este caso de éxito. Él pregunta exactamente, el modelo de biometría en el control de acceso y un caso de éxito. Esa es su pregunta. Te ayudo, Marcos. Ahorita estamos instalados con 110 unidades de negocio. Comparado con el anterior sistema, con el nuevo de Time Tracker, me da la incidencia muy clara de que el personal está realizando su administración de sus tiempos de checadas. Pero también le da al jefe inmediato esa visibilidad a diario, no solamente en la tienda donde está, sino virtualmente puede ver la administración de su personal. Y si hay eventualidades que puedan surgir en los tiempos de las personas, él lo puede administrar, ¿sí? Al día de hoy, el tema de la administración de esas 110 tiendas que ya tenemos instaladas nos ha permitido reducir aquellos pagos extraordinarios y estamos hablando casi del 40% de disminución de este tiempo extraordinario que estaba generando por un sistema que no me daba información y no me permitía administrarlo y darle los permisos a los mandos medios para que puedan ajustar las jornadas, el tema de la flexibilidad y hacer unos cambios que no nos permitían. Hoy, Time Tracker sí me permite. Y ese ahorita lo que llevamos en esta instalación en tema biometría. Gracias, Fermín. Paso a otra pregunta. Esta es de Francisco Ruiz. Él pregunta, ¿cómo se cargan las incidencias?
existe una interfase para su carga al RP de nómina. Me parece que es para Arturo. Gracias. Cuando te refieres a incidencias, es aquellas variaciones dentro de lo que no puedes controlar. ¿Es correcto? No tenemos la comunicación directa con Francisco, estamos pasando las preguntas a través de WhatsApp. ¿Puedo construir un poquito en esto? Yo creo que, Arturo, un poquito las incidencias de pago extra, hora adicional, primas, toda esta parte, ¿no? Y no sé si habla de algún sistema como Oracle o como SAP. Creo que ustedes están usando Oracle, ¿no? No recuerdo, creo que es PeopleSoft, ¿no? PeopleSoft. Que es Oracle, ¿no? Oracle actualmente ustedes la pagan. Y un poquito colaborando, ya tenemos interfaces, ¿no? Para Oracle y para SAP. De hecho, ustedes, Fermín, están usando SAP, ¿no? Sí, sí hay una interfase con el sistema de Time Tracker, hace SAP, que manejamos aquí Inmersa, y es automático. No hay necesidad de meter, ya como le hicimos aquí, las manos a los fierros para poder hacer la nómina, si no ya lo está haciendo automático. Okay. Estamos en esa fase de prueba, ¿eh? Todavía estamos en fase de prueba. De acuerdo. Arturo, por favor, continúa con la parte de la nómina. Sí, lo que yo les podría compartir es que en esta fotografía del antes de Time Tracker que les mencionaba hace un ratito, existía mucho eso, ¿no? Como el encargado de recursos humanos del cine, de los más de 400 cines que había en ese momento, pues podía tener ese compadrismo, ¿no? De decir, a ver, tú, fulanito, me caes bien, te pago 2 horas más, te pago 3 horas más, etcétera, etcétera. Ni siquiera teníamos la forma de cómo corroborar que en efecto habían checado esas horas, porque el sistema que teníamos antes no tenía ese control. Entonces, respondiendo un poquito a la pregunta es, tenemos al día de hoy un sistema muy controlado, pero también flexible en el sentido de poder hacer esas ediciones bien específicas. Tenemos obviamente una política muy estricta en ese sentido, en el manejo de la nómina en cada uno de los cines, pero les podría decir que dentro de los mecanismos que tenemos en la plataforma de Time Tracker, le fuimos adicionando cosas, ¿no? Nos fuimos topando con exactamente con algunas malas prácticas, cómo podíamos erradicarlas, y con esos candaditos que le fuimos metiendo a la plataforma, nos fuimos dando cuenta de que pues, la reducción de esas incidencias eran ya mínimas. Al día de hoy lo platicaba Marco con el tema de la pandemia. Obviamente el tema del gasto se volvió primordial, ¿no? Si antes estábamos en la gloria, antes en el 2019, con muchos títulos, Avengers, etcétera, la abundancia, pasó prenómina y nos dimos cuenta de que todavía había varias cosas que teníamos que ajustar. Entonces, dentro de esa flexibilidad nos permitió poner algunos candaditos, poner algunas, incluso vamos a llamarle columnas adicionales a la hoja de prenómina, que nos permitían también controlar esas horas de capacitación, esas horas adicionales que se tenía que quedar el personal, porque también pues tenemos esas eventualidades en el día a día en los cines, como me imagino sucede en cualquier negocio, y que necesitábamos respuestas a esas eventualidades que nos levantaba la mano el gerente o el gerente de la región. Entonces, te podría decir que dentro de esas incidencias, al día de hoy es mínimo, ni siquiera es un 1% de lo que al día de hoy estamos pagando versus antes que ni siquiera lo teníamos cuantificado. Wow. Carlos García está muy activo. Bueno, volviendo con Francisco Ruiz, justamente las incidencias hablaba de esto. Faltas, pagos de tipo extra, lo que comentabas, Marco César. Vuelvo con Carlos García, que pregunta también, ¿ustedes dan de alta los biométricos del personal en la aplicación o la agencia tiene un módulo para hacerlo? Y él mismo también pregunta, sigue con su misma pregunta, ¿esto para el personal externo o de la agencia que está en sus instalaciones? ¿Sí queda clara la afirmación? La capto algo, si gustas yo la respondo. Sí. Tenemos nosotros un sitio web en la nube 24/7,
para que la propia agencia y el proveedor, ¿no? En este caso, la agencia, ¿no?, que trabaja por el proveedor, puede dar de alta a sus promotores. O sea, tal cual, tienes internet, Time Tracker te proporciona una clave de usuario, te metes a nuestro sistema, ¿no? Obviamente hay una relación, ¿no? Oye, ¿para qué cadena vas a estar trabajando, ¿no? ¿Para qué proveedor y qué agencia eres? Y con base a eso tú vas dando de alta a tu personal, ¿no? Y bueno, una vez que, voy a poner un ejemplo, ¿no? Voy a dar de alta a la promotora Vanessa Rojas, que trabaja para tal proveedor y va a tal cadena. Entonces, el propio sistema, tú vas generando esas relaciones, ¿no? Vanessa, que trabaja para este proveedor que yo le doy el servicio, para esta cadena, genera la relación y también decides a qué tiendas va. Una vez que tú lo das de alta, ¿no? Y dices, para adelante, Vanessa, ya el sistema te genera cierta información que próximamente se va a digitalizar completamente y tú te presentas a tienda y dices, bueno, vengo, aquí está mi número de Time Tracker, ¿no? Yo ya estoy registrado, RH te da de alta en la sucursal o caché o seguridad o vigilancia o un subgerente, el que esté coordinado, y a partir de que te capturo el primer rostro, ¿no? Las otras tiendas que tú elegiste, que iba a ir este proveedor por ser promotor, por ser supervisor o porque realmente es alguien que lo tienes designado en varias tiendas, el rostro automáticamente se replica en esas tiendas. Entonces, él tiene acceso a esas sucursales. Entonces, sí, lo puede hacer directamente la agencia, sí, mediante un sitio web con una clave de usuario y puede administrar del proveedor al que trabaja y la cadena, altas, bajas, cambios, modificaciones, etcétera. Gracias. Y dando un giro inesperado o esperado, Marcela, ¿qué tan importante es la tecnología, un poco a manera de cierre ya en esta segunda fase de participaciones? ¿Qué tan importante es la tecnología en el área de recursos humanos y hacia dónde va esta parte en la que tú colaboras con Chedraui respecto a la tecnología? Sí, muchas gracias por la pregunta, Darinel. Pues te podría decir que cómo nos vemos ahora sí a futuro, cuál es la importancia de la tecnología, pues justamente es eso, cómo nos vemos aprovechándola, ¿no? Aprovechándola, haciendo uso de todo lo que nos pueda brindar, tanto en la parte del registro y del equipo, y bueno, ahorita con la contingencia que se tuvo por pandemia, pero pues sobre todo teniendo o explotando la información que nos puede dar, ¿no? Toda, decías bien, toda la data que se tiene allí. Y que bueno, que si bien pues tenemos también nuestra fuerza laboral interna con nuestros colaboradores, pues también esta parte del personal externo juega un papel sumamente importante y que definitivamente debe ser medida, pues toda la información que ellos están generando a través de los reportes de estadía, sobre todo para pues encaminar seguir y mantener todo el tema de los controles de accesos y visitas tanto de proveedores y promotoría, pero también con todo el tema del cumplimiento de las horas que se dan mediante los acuerdos comerciales. ¿Todo esto para qué? Bueno, pues para poder impactar justamente a la venta y al servicio. Claro, sí, enfocado, ahora sí que el área de recursos humanos también le corresponde generar ventas, pero sobre todo una experiencia del cliente que hacia allá me parecen que van todas las estrategias de la operación de un autoservicio. Carla Paola, misma pregunta, pero también me gustaría una reflexión breve respecto a qué tan digitalizado está la parte gubernamental, la parte normativa, la que le corresponde a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, ¿está a la altura de los esfuerzos que están haciendo las empresas privadas? Tu percepción personal. Ok. Las empresas privadas, cuando surge la reforma, la verdad nos dimos a la tarea en general en todo el sector y principalmente los socios de la ANTAD, de estudiar la reforma a fondo, y una vez estudiada la reforma a fondo y teniendo varias mesas de diálogo con autoridades de la Secretaría del Trabajo, ¿no? Empezamos a crear estrategias que nos permitieran estar dentro del cumplimiento de esta reforma. Primero, pues de manera manual, ¿no? La revisión manual, la revisión elemento por elemento.
Y es entonces cuando nos damos cuenta que es demasiada la información que nosotros tenemos que administrar como responsables solidarios de este personal externo, que se toma la decisión de por qué no la digitalizamos. Le vamos a facilitar el trabajo tanto a nuestros jefes de recursos humanos en las 425 sucursales de Chedraui, como a todos los proveedores de cargar la información de todos aquellos promotores, anaqueleros y degustadores en las tiendas. Y eso es lo que busca ahorita Tienda Chedraui, y apoyando un poco más el comentario de Marcela, ¿no? Eso es lo que busca Tienda Chedraui, generar una sana administración de toda esta documentación, y que obviamente facilite su consulta para poder hacer frente a todo lo que nos pide la Secretaría del Trabajo en una visita de inspección que las hemos tenido ya con frecuencia en todas las sucursales de Chedraui. Ya tenemos experiencia, ya sabemos lo que un inspector de la Secretaría del Trabajo nos solicita, ¿no? Y sobre esa experiencia es la información que nosotros les estamos pidiendo a todos los empleadores de este personal externo. Dentro de la reforma también se tocaba el tema de que la Secretaría del Trabajo, el IMSS, el Infonavit, el SAT comparten información, ¿no? Entonces, me imagino que tienen un intercambio de información muy robusto, y nosotros tenemos como cadena, debemos estar a la altura, ¿no?, de poder hacer frente a cualquier requerimiento de alguna de estas autoridades. Muchas, muchas, muchas gracias, Carla. Arturo Caballero, respecto a la tecnología en el área de recursos humanos, aunque tú estás en la parte de estrategia de operación, me imagino que ves más temas. ¿Qué es lo que están viendo en Cinépolis? Prácticamente se mueve también muy a la par de la tecnología. Sí, recientemente hicimos una actualización de los biométricos con esta última tecnología, Marco no me dejará mentir. Y en función también de no tanto del hardware, de la maquinita, creemos que en tema de software todavía tenemos que sortear varios retos, ¿no? Como ustedes saben, estamos ahorita en verano, temporada fuerte, asistentes, Barbie, Oppenheimer. Viene una temporada retadora, que es la segunda parte del año, en donde por la huelga de los guionistas y actores en Hollywood, algunos de los títulos probablemente se tengan que mover. Entonces, eso nos mueve muchísimo el plan que teníamos para el cierre del año, lo que hace que también volteemos a ver nuestras bases, ¿no? Nuestros gastos, nuestros ingresos. Y dentro de los gastos, como les mencionaba, el tema de la nómina tendrá que tener una especial atención, tendrá que tener alguna evolución, alguna modificación, actualizaciones que vamos a necesitar eventualmente, ¿no? En tema de control de la nómina, y que nos va a hacer otra vez evolucionar y poder entender esta nueva realidad que vamos a tener en la compañía. Y en tema de evolución de tecnología te podría decir que mucho de lo que al día de hoy estamos necesitando es este tema de proyección, ¿no? De poder tener un algoritmo predictivo que te diga estas son las horas que tú estuviste gastando contra esto es lo que tuviste programando, cómo se desglosa todas esas horas que están ahí flotando, o que en algún momento no fueron marcadas, o que el gerente está empezando como a identificar algunas áreas de oportunidad en su personal. Entonces, te podría decir que la mejora continua de la herramienta va a ser nuestro principal reto, tecnológicamente hablando, hablando específicamente tanto de la generación de los roles, que van a tener que ser mucho más específicos, tanto como para el tema del pago, en donde pues estas eventualidades vamos a tener que ir sorteándolas con el tiempo, ¿no? Hacia allá es a donde creo que podríamos tener. Y hablando un poquito más a nivel, sé que yo reviso temas nacionales aquí en México, pero también ya estamos pues expandiendo este modelo. Queremos que también lo tengan en más países en el mundo, y pues bueno, a lo mejor ya di ahí un spoiler con Marco, pero nosotros estamos encantados con el servicio y con el trabajo de Marco, y estamos pues presumiéndolo, ¿no? A otros territorios, a otros países, a otros continentes,
y que esperemos que pues también, así como lo controlamos aquí en México, también en otros países, pues le puedan sacar también ese jugo, ¿no? Muchas gracias, Arturo. Muchas gracias. De parte del grupo Mersa, ¿cómo ven la tecnología? Solo para hacer el spoiler, adelante, ¿no? Adelante. Para cerrar el famoso spoiler, para que estén en contexto. Venga. Nos agradecemos tanto la confianza a Cinépolis México, que en 2 semanas Time Tracker inicia operaciones en Perú, en Cinépolis Lima Norte, y pues agradecer mucho a la organización Ramírez toda la confianza de que nos están dando su operación internacional. Y bueno, pues en 2 semanas esperamos cumplir su expectativa y poner por primera vez la bandera de Time Tracker en otro país. Pues muchas felicidades y en buena hora. Fermín, de la tecnología en el área de recursos humanos en Grupo Mersa, ¿cómo la estás viendo? ¿Cómo la van a trabajar? ¿Qué hay para los próximos 5 años? Para Grupo Mersa, la tecnología o la data ha sido muy importante para poder tomar las decisiones. Antes de no tener esta tecnología, pues manejábamos todo el Excel y todo viajaba vía correos. Teníamos infinidad de errores en el tema de la compensación. Instalamos el primer soporte, el tema del primer sistema de reloj checador, nos dio un avance en la información de la data, pero llegó hasta un límite, llega Time Tracker y hoy nos está dando mayor información, mayor toma de decisiones, y que hoy con este proyecto que estamos iniciando con ellos y con el tema de la tecnología, nos ayuda a tomar decisiones con mayor precisión, con mayor exactitud, y a las personas que lo utilizamos nos da toda una visibilidad de lo que está sucediendo en la operación. ¿Y cómo lo vemos en la empresa? Evolucionando con la data de la empresa y de lo que está sucediendo en el mercado para poder seguir creciendo. Muchas gracias, Fermín. Tenemos otra pregunta de Israel Telles. Este es para Marco César. ¿Time Tracker puede desarrollar el sistema para seguridad corporativa y el control del sistema autónomo o cedido, controlado por el cliente, es decir, sea independiente a Time Tracker? De acuerdo. Bueno, se refiere a si quiere meter alguna otra plataforma. No me queda tan claro si quiere tener internamente un sistema, ¿no? No sé si... Vamos a hacer algo. Yo creo que esto lo te mandamos el contacto directamente, Marcos. Claro que sí, con mucho gusto. Le respondo más para hacer algunas preguntas, ¿no? Para que quede clara la necesidad de información que tiene Israel. Muchas gracias, Israel, por la pregunta, y te ponemos en contacto con Marco César. Y finalmente, Marco César, la inteligencia artificial en la tecnología dedicada al área de recursos humanos, de todo lo que hemos hablado, y una reflexión sobre la tecnología para esta área. De acuerdo, todo el tema del data science, de los estadísticos, los analíticos, viene durísimo, ¿no? Va a impactar muchas industrias, y en Time Tracker nos estamos preparando precisamente, ¿no? Y creo que todas las compañías, lo que comentaba al principio en personal externo, el propio programador automático de roles lo podemos llevar también a nuestras cadenas de autoservicio, ¿no? Al final de cuentas, con esa lógica, ¿no? Que podemos plantear. Pero vienen retos tremendos. De hecho, ya está la inteligencia artificial, ya está encima. De hecho, ahorita el colaborador más caro que puedas contratar en el mercado es un data science, ¿no? Pero sí le estamos apostando mucho a eso, porque al final de cuentas los algoritmos se van puliendo y se vuelven cada vez más predictivos, van aprendiendo con machine learning, ¿no? Y van aprendiendo, hasta que llega un momento en que te empiezan a dar ciertas decisiones muy rápido, ¿no? Muy acertadas. Siempre la parte humana es importante, ¿no? La parte máquina con humano descombinada luego empieza a hacer cosas raras, pero yo creo que sí van a ser un soporte tremendo para todo lo que viene, ¿no? Y bueno, aquí en Time Tracker lo que queremos hacer con nuestros socios, con nuestros clientes, es precisamente cómo ir puliendo estos algoritmos, cómo irlos conectando, hacerlos que generen alertas, que conecten todo el ecosistema, ¿no? A veces es bien complicado porque las áreas no están conectadas
y es precisamente esta inteligencia artificial que tiene que ir conectando todas las áreas y volver práctica la ejecución de las cosas, ¿no? Un ejemplo de lo que comentaba en una fase que vamos con Chedraui, de cruzar variables de ventas con promotoría, con abastecimiento, pero están todas las relaciones, está la cadena, el proveedor, la agencia, el promotor, y cómo podemos hacer predictivo y alertivo todo, ¿no? Oye, ya me di cuenta que tengo producto en tal tienda, el algoritmo debe mandar una alerta al promotor, a la agencia, al proveedor, y todas estas relaciones complejas, pues las tiene que hacer la tecnología, ¿no? Creo que va a ser algo súper importante, ya está encima, y Time Tracker le vamos a apostar con todo a esto, ¿no? Al final de cuentas, nuestro core es la tecnología, el software, y obviamente tener esto predictivo para poder revolucionar las industrias. Y de nuestro lado, pues tenemos esa visión, ¿no? Claramente estamos haciendo este mes el presupuesto para los próximos 3 años, y bueno, le estamos metiendo muchísimo a la parte de inteligencia artificial y todas sus ramas. Pues muchísimas gracias. Con esto damos por concluido este excelente y dinámico conversatorio. Yo les agradezco enormemente a Marcela Torres Aragón, subgerente de soporte de recursos humanos de Chedraui, a Carla Paola Espinosa Pérez, coordinadora de relaciones laborales en Chedraui, Arturo Caballero, gerente de estrategia y operaciones en Cinépolis, y a Fermín Salcido Trigo, director de recursos humanos de Grupo Mersa. De verdad, muy interesante la conversación, y pues desearles mucho éxito en lo próximo que estén haciendo. Y con esto damos por terminado el conversatorio. Esto es un conversatorio patrocinado por Time Tracker y organizado por la revista digital Retailers MX, órgano oficial de información de ANTAD y GC1 México. Muy buenas tardes y muchas gracias y mucho éxito. Nos vemos pronto. Muchas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias a los escritores. Hasta luego. Gracias, que nos han dado la confianza. Muchas gracias al auditorio también. Muchas gracias. Hasta pronto. Buena tarde. Bueno, pues es así como damos por concluido nuestro conversatorio. Les queremos agradecer a todos y cada uno de nuestros participantes a dicho evento, esperando haya sido de su agrado. Agradecemos nuevamente también la participación de nuestro patrocinador Time Tracker, así como a los speakers Marcela Torres, Carla Espinosa, Arturo Ceballos, Fermín Salcido, Marco César Siqueiros y obviamente a nuestro moderador Darinel Becerra. Los seguimos invitando a que visiten nuestra página de internet www.retailers.mx, donde seguro podrán encontrar información sobre nuestros siguientes eventos. Muchísimas gracias a todos, pasen una excelente tarde, nos escuchamos muy pronto. Gracias.